Señor, abre mis labios. Trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Eterna es su misericordia. Míranos
el Señor salid a su encuentro diciendo: grande es tu origen y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz. Aleluya. Bendito es el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, elevado sobre el universo de los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Vean todas todas del Señor, bendecido al Señor, está santo con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venga el Señor, salid a su encuentro diciendo: grande es tu origen, tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz. Aleluya. Tu palabra omnipotente, Señor, vendrá desde su trono real. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento. De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Venir al mundo, en piedad de nosotros.
el ángel Gabriel. Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos, por tu misericordia, que llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos lo enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo.
para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, goza y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones en el deseo de su venida, y que esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos ustedes aquí, peregrinos, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy recibimos de manera especial a la peregrinación de Nacobre, los servicios administrativos de Planta Vallejo. Como siempre, nos unimos a todas sus intenciones y a las de todos los peregrinos aquí presentes que vienen a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe. A ella le pedimos que interceda por todos para que les conceda o les alcance todas las gracias de parte de Dios que necesitan para su trabajo, para vivir en su familia armónicamente y sobre todo para vivir con mucha profundidad y mucho compromiso este año santo de la misericordia, haciendo el bien a todos nuestros hermanos. Hoy pedimos también por el eterno descanso del señor Salvador Hernández Cano, cuñado de el señor canónigo Jesús Gutiérrez, de aquí de la Basílica. En este domingo de Adviento, el último de Adviento, estamos ya a punto de celebrar la fiesta de Navidad. Nos sentimos identificados de manera muy especial con María Santísima, que espera con ilusión el nacimiento de su Hijo. La cuarta vela de la corona de Adviento que ahora encendemos representa esta esperanza de María que ahora brilla luminosa mientras esperamos a su Hijo. Mientras esperamos la venida del Señor, nos preparamos intensamente velando en oración y renovando nuestra vida. Reconozcamos que somos pecadores y arrepintámonos sinceramente. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctima ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley, y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?». Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Este cuarto domingo de Adviento tiene ya todo el sabor de la Navidad. Por eso las lecturas de hoy van situándonos en el escenario de los hechos. Nos presentan a los personajes que lo protagonizarán y nos ayudan a descubrir el sentido profundo de lo que muy pronto vamos a celebrar. Todos parecen estar preparados. Belén de Judá, María la creyente y sobre todo Jesús, que entra en el mundo dispuesto a hacer la voluntad del Padre para que a todos nos llegue la salvación. Poco después de recibir la noticia de su maternidad, María decide visitar a su pariente Isabel. El sí que María había dicho al ángel tal vez resuena todavía en su corazón y es el sí que se une al del Hijo de Dios. Exactamente para venir al mundo. Aquí estoy, Dios mío. Escuchábamos en la segunda lectura. Vengo para hacer tu voluntad. El sí del Verbo Eterno y el sí de María se unen en una sinfonía de amor y salvación. María, llevando en su seno al Hijo de Dios, visita a Isabel, quien ha vivido también un embarazo extraordinario. El embarazo de Israel había servido de señal del poder divino y garantía de que también ella sería madre a pesar de su ancianidad y de su esterilidad. La prontitud de la visita de María no responde solamente a un deseo de solidaridad con su prima, sino que es la manifestación de que María está realmente dispuesta a colaborar con los planes de Dios. La que ha sido visitada por el Señor se apresura a transmitir la buena noticia que ha recibido. Va en ayuda de su prima. El encuentro de las dos futuras madres provoca mucha alegría,
Así lo reconoce Isabel, quien descubre en María embarazada la visita del mismo Dios encarnado. Por eso bendice y felicita a María, no por haber ido a servirle a ella, sino por ponerse al servicio de Dios y por haberle creído a Dios. Dichosa tú que has creído. María es figura imprescindible del Adviento. El Evangelio de hoy nos la ha presentado como modelo para todos nosotros los creyentes, como portadora de buenas noticias y como mensajera de alegría. Ojalá sepamos llenarnos de su mensaje y que renovemos de veras nuestra fe, especialmente en este año santo de la misericordia. Que llenemos nuestro corazón de cosas y sentimientos buenos para que podamos ser también nosotros portadores de buenas noticias y que la presencia de Jesús que María nos trae llene de alegría nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ambientes. Y que superando nuestros conflictos, problemas y egoísmos podamos compartir con los demás a través de la amabilidad, la bondad y sobre todo la misericordia, la salvación que nos viene de Dios. Que Santa María de Guadalupe, nuestra bendita Madre del Cielo, nos inspire a actuar siempre como ella, recibiendo y compartiendo a Jesús, su Hijo e Hijo de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos ahora, hermanos, el auxilio del Señor, para que, apiadado del pobre y del oprimido, venga a salvar al mundo de todos sus males. A cada petición decimos: ven, Señor, y no tardes. Ven, Señor, y no tardes. Por todos los fieles que se dispongan a recibir a Cristo como Él recibió a María, y como ella, conserven sus palabras en el corazón. Oremos. Ven, Señor, no tardes. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, que acudirán a la iglesia en las próximas fiestas de Navidad, que descubran la buena noticia del Evangelio, no como un rayo fugaz en la noche, sino como luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por los que viven sumergidos en dudas e incertidumbres, y los que se sienten tristes,
Que las fiestas del nacimiento del Señor alejen de ellos las tinieblas y colmen los deseos de sus corazones. Oremos. Ven, Señor, no tardes. Para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y honradamente, esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por el eterno descanso de Salvador Hernández Cano, fallecido el día de ayer. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Por la peregrinación de Nacobre, servicios administrativos, Planta Vallejo. Oremos. Ven, Señor, y no tardes. Dios nuestro, que elegiste como templo de tu permanencia a María, la humilde hija de Israel, escucha nuestras súplicas y concédenos vivir siempre plenamente adheridos a tu voluntad, imitando la obediencia del Verbo, que vino al mundo a cumplir las Escrituras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Señor,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Rómulo Chávez y Salvador Hernández, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en la oración, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh,
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias al Padre porque es bueno. Ha creado al mundo con sabiduría. Sea su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos. Al Hijo, luz del mundo.